Le damos la bienvenida entonces al señor Enrique García, que fue oficial de la Dirección de Inteligencia de Cuba y ahora es el autor del libro Servicios de Inteligencia Cubanos, Testimonio Inédito. Gracias, García, por estar con nosotros. No solamente eso, estamos hablando del hecho de que Kerry le interesa que firmen la paz, pero también es verdad que esa paz se está negociando en La Habana y que ahora hay indicios importantes que a La Habana le interesa mucho que la paz se firme porque ve a Colombia como un aliado futuro. ¿Usted lo ve así? Gracias a ti, María Elvira. No, precisamente todos queremos la paz para Colombia, pero queremos una paz sin impunidad. Yo pienso que efectivamente, como tú acabas de subrayar, no se puede hablar de un proceso de paz serio donde las negociaciones se han desarrollado en una capital como Cuba, en un régimen dictatorial en el cual los servicios de contrainteligencia cubanos monitorean las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a todos los negociadores colombianos, para hacerles perfiles psicológicos, para lanzarle trampas y para tratarlos de reclutar hacia el favor de los intereses de Cuba. Y los intereses de Cuba no son más ni nada menos que llevar a los terroristas de la FARC a la presidencia de Colombia. Ah, ¿y cómo usted sabe eso? Porque así trabaja la inteligencia cubana. Y pero en el caso particular de la negociación de paz de Colombia, ¿qué le hace usted pensar que esa es la agenda que tiene el gobierno de La Habana? Es la reproducción con otras características de lo que ha sucedido en Venezuela, de lo que está sucediendo en Ecuador. ¿Pero hay alguna prueba contundente donde usted me está diciendo de que el próximo blanco del Estado cubano es Colombia? Ya sabemos que lo tiene a Venezuela, ahora es Colombia. Bueno, ¿dónde está la prueba? Dígame. El tamaño del Centro de Inteligencia Cubana en Colombia en estos momentos, presidido por el oficial Juan Roberto Loforte, consejero de prensa de la Embajada de Cuba en Colombia, que es jefe del Centro de Inteligencia, el coronel Roberto Loforte, Ramón, su pseudónimo. Fue compañero mío en inteligencia, tuvimos amistad también, estuvo aquí en Estados Unidos, estuvo en México. La embajada cubana ha crecido de una manera desproporcional y la representación de la inteligencia cubana en Colombia. Indiscutiblemente, Colombia es el próximo blanco de Cuba en la región. Entonces, por eso será que el presidente Uribe, y ahí están las manifestaciones que hubo en los últimos días, este fin de semana, donde el presidente Uribe y sus partidos y los que lo apoyan han hecho una manifestación, y no solamente la manifestación en las calles colombianas, sino también toda la actividad en las redes sociales, el Twitter del expresidente Uribe, diciendo que la FARC es peligrosa, es engañosa, que el gobierno de Estados Unidos tiene que oponerse a esta construcción de resistencias en las calles de la patria. En otras palabras, está hablando el presidente Uribe en ideas muy parecidas a las suyas. Sí, yo pienso, políticamente hablando, es una ingenuidad suponer que un país como Cuba, que incluso representa una amenaza todavía hoy a la seguridad nacional de los Estados Unidos, que se ha probado que los niveles de penetración de la inteligencia cubana en este país contra las entidades políticas y militares se mantiene todavía hasta el día de hoy, pensar que una paz seria se puede firmar en La Habana. Pero bueno, ahora que usted me dice una paz seria en La Habana, pero según el presidente Santos me dijo a mí en la última entrevista que le hice, es que La Habana puede ayudar a que esos guerrilleros que en un momento recibieron entrenamiento en la isla de Cuba, pues se acerquen a finalmente entregar las armas, dejar el narcotráfico, firmar la paz y que entonces Colombia sí despegue económicamente. Es que Cuba es quien dirige en definitiva a los guerrilleros. Tiene, o sea, tiene lógica, ¿no? Lo que me dice ahora, usted me dice que no, que eso se puede revertir. Claro, se va a revertir porque en definitiva el plan es precisamente el principio fundamental que persigue el grupo subversivo dirigido por Cuba es tomar el poder en este caso con el dinero del narcotráfico por la vía de las elecciones para después llamar una asamblea constituyente y empezar a desmontar la democracia colombiana igual que se ha desmontado en Bolivia, igual que se ha desmontado en Venezuela, igual que se ha desmontado en Ecuador, igual que se ha desmontado en Nicaragua. Entonces, ¿usted no piensa que las instituciones democráticas colombianas pueden detener esa embestida? No, al contrario, cada día se avanza un paso más hacia atrás. O sea, Colombia o detiene esto ahora o el fin, indiscutiblemente hay una realidad. Todo indica que el presidente Juan Manuel Santos, en su afán de lograr su título, el premio Nobel de la paz, lo que sea, pasar a la historia como el gran pacificador. Muchas tontas o ingenuas democracias occidentales lo van a apoyar y lo están apoyando. Después, esto, como se dice, estos polvos traerán tempestades. Muchísimas gracias. Bueno, sin